tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo aquí desde Park City en Utah. Estamos aquí para el debut de la Q8 2020 de Audi, un SUV de lujo que compite contra modelos como la Range Rover Sport, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLE. Y vamos a hacer un recorrido muy interesante porque no solamente vamos a manejar aquí en Park City, sino que vamos a manejar hacia el sur, hacia Telluride en Colorado. 2 días, vamos a manejar hoy aproximadamente 6 horas y mañana otras 4 o 5 horas en este nuevo modelo de SUV de Audi. Este es el fabuloso hotel donde nos quedamos anoche. Cayó una gran nevada, casi 9 pulgadas de anterior, así que hemos disfrutado mucho un hotel a todo lujo aquí en Park City. Y ahora vamos a comenzar la ruta para ir hacia Telluride en Colorado. Vamos a empezar este viaje fabuloso aquí con Audi. Y lo primero que nos llama la atención es el diseño espectacular del sistema de infoentretenimiento con estas 3 pantallas. Aquí en la segunda generación de la Digital Cockpit de Audi. Y aquí esta pantalla que está perfectamente integrada al panel frontal, no como en otras marcas que tienen la pantalla montada acá arriba del panel frontal, como si se les hubiera olvidado ahí y la dejaron ahí por última, como último recurso. Aquí no, Audi la ha integrado perfectamente en el panel. Cuando se apaga el sistema, lo van a ver después, va a quedar totalmente integrado al panel frontal. Un diseño espectacular lo que está haciendo Audi, no solamente en el interior, también en la parte frontal con la nueva parrilla. Y bueno, aquí tiene este modelo, está equipado con prácticamente todas las opciones, principalmente el paquete de invierno, que nos va a ser muy útil. Aquí el volante con calefacción, los asientos, así que va a ser un viaje espectacular, cómodo y a todo lujo aquí con Audi Q8 2020. Estamos terminando la primera etapa del recorrido entre Park City en Utah hacia Telluride, y la verdad que un placer manejar esta SUV Audi Q8. Esta tiene el motor V6. Posiblemente podría, ojalá hubiera otra versión más grande con motor V8. Tiene suficiente potencia, se maneja la verdad muy agradable, es muy silenciosa la marcha. Caja de velocidades también es muy precisa, tiene los paddle shifters aquí atrás del volante, y hemos disfrutado por ahora esta primera etapa. Y tuvimos un promedio de 21.3 millas por galón de gasolina y manejamos 4 horas 22 minutos, 206 millas en total, así que realmente espectacular. Y bueno, todavía nos falta un buen tramo al lugar donde vamos a pasar esta noche, y mañana completamos el recorrido hasta Telluride. Así que por ahora vamos a parar aquí para almorzar. Estamos terminando la porción de manejo de estos 2 días con la Audi Q7 desde Park City. Ahora aquí hemos llegado al centro de esquí de Telluride, uno de los más bellos de Estados Unidos. Siempre había querido venir acá y ahora lo había hecho en el verano, pero ahora lo puedo hacer en el invierno, y vamos a aprovechar para compartir la otra parte de la experiencia de lo que un cliente de Audi a este nivel
disfruta con este tipo de vehículo, que es venir aquí a disfrutar los deportes de invierno. Vamos a intentar esquiar un rato mañana. Ojalá que el tiempo esté bien, pero hablemos un poco más de esta Audi Q8 2020. Como dijimos, tiene el motor V6 de 3 litros, 335 caballos de fuerza. Tiene diferentes modos de manejo que son muy fáciles de activar aquí a través de este sistema de doble pantalla. Tiene el All-Road, Off-Road, Comfort, Dynamic, Individual y el automático, que va ajustando la suspensión, la dirección, la respuesta del acelerador y el volante a las condiciones del camino y la velocidad. Estamos en un camino aquí ahora con nieve. El vehículo, en condiciones normales de pavimento, es extremadamente silenciosa la cabina. Este es el modelo de más alto rango y tiene doble panel de cristales en la parte delantera y en la parte trasera, con lo cual la cabina realmente es muy silenciosa, el manejo es muy muy cómodo. Y lo que Audi espera que sea una gran ventaja para ellos es la forma en que han diseñado este vehículo para que sea más utilitario y no necesariamente con capacidad para más de 4 o 5 pasajeros. No tiene la tercera fila de asientos y esto es para competir con el Range Rover Sport, Porsche Macan, ese tipo de vehículos utilitarios, deportivos, que son más para disfrute al ser del segmento de lujo. Y la verdad que podemos decir que lo hemos disfrutado mucho en estos dos días. Ayer manejamos casi 450 millas, por poco nos quedamos sin gasolina, quedaban 14 millas según la lectura de los instrumentos. Por supuesto, todo estaba perfectamente calculado, así que no hubo ningún tipo de problema. Y vamos a terminar ahora aquí llegando a un hotel también de lujo, como debe corresponder cuando se trata un evento de lujo con una camioneta como esta. Y una cosa final que vamos a demostrar ahora es cómo el nuevo sistema de infoentretenimiento con comando de voz permite hacer muchas cosas, como por ejemplo Active Navigation. I am searching for Lowe's nearby. I want to go skiing. I am searching for skiing nearby. You can now choose a line number or provide additional search terms. Y ahí está, diciendo instrucciones muy específicas, quiero ir a esquiar. Aquí el sistema nos está dando las opciones que donde podemos ir a esquiar. Obviamente ya estamos aquí en Telluride, pero es una muy breve demostración de lo fácil que es utilizar este nuevo sistema. We're gonna head out to that same place. This is the same cat track we were on before.